Hoy fuimos hasta el Departamento de Investigaciones de Hechos de Homicidio de la Policía Nacional y nos dijeron que ya dieron con la identificación de esta persona que se encontraba en esta caseta recostado en horas de la madrugada cuando ocurrió este lamentable hecho y que, bueno, en principio no se tenía la identidad en un primer momento cuando se llegó a levantar el cuerpo de esta persona indigente. Sin embargo, hoy ya hay identificación. No obstante, los trabajos de investigación continúan en este sentido. A continuación vamos a ver lo que nos comentaba el subcomisario del Departamento de Investigación de Homicidios en este caso. Recibimos el informe de criminalística, donde establece la identidad de nuestra víctima tal, quedando identificado como Lorenzo Silva Arce, un ciudadano paraguayo de 29 años de edad, oriundo de la ciudad de Tacuatí. A esta hora estamos siguiendo todavía la tarea en búsqueda de información a fin de lograr la identidad y paradero de los sospechosos. Los agentes de investigación, las personas que están abocadas a la investigación, hacen una tarea extraordinaria buscando la mayor cantidad posible de información, tanto de las cámaras y otros datos que pueda ayudar a la investigación.